Señor, abre mis labios. Te nos bendigo, el omisne su rostro sobre nosotros, conozco la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Dios, que te loben los pueblos, que todos los pueblos te loben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos. Que contendele creó las naciones, porque reges el mundo con justicia, reges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos. La tierra ha dado su fruto. Bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado. Seguí libre y nuestro fin es sagrado, fácil de hacer por frustración, y altar por mí otras tantas han tenido, al mismo precio que me habéis comprado. Lágrimas, caberos, lavadme vuestra voz en vuestro reino, entendéis.
por la mañana. Sácianos de tu misericordia, alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Andaba el Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Un barrio que contiene las islas y sus habitantes. Habitantes de Petra, guarden desde la cumbre de las montañas. De gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, recita su amor como un guerrero. Silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora venido a la mujer, mandará a luz,
alabado el nombre del Señor. Los que estáis en la casa del Señor. Del libro del Éxodo. Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Sea el Señor Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, salvación que nos llega de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que de temor, arrancado de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti mismo te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y el sol grande. Alabemos a Dios nuestro Padre que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal y supliquémosle diciendo: ilumínanos, Señor, con tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. Concédenos ser constructores de tu reino, para que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación, para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar, Padre, invoquemos a nuestro Dios. Padre nuestro. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
tribulación, líbranos del mal. Dios nuestro, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, haz que tu Iglesia progrese por la celebración de estos sacramentos de vida eterna y no permitas que le falten nunca los auxilios necesarios para su vida terrena. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, Reina, salve, puerta, Señor Pascua nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría. Conduce a su pueblo por la historia. Misericordia.
perdona y acoge a sus hijos. Demos gracias al Hijo, luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Recibimos a la peregrinación de la familia Ninco Castro. Qué bueno que se organizan ustedes como familia para venir a honrar a la Santísima Virgen y encontrarse con ella y con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta Santa Misa pedimos por ustedes, sus necesidades e intenciones, y por su familia. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, que resucitaste para nuestra justificación. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito.
Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta.
pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que este Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado su mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver a Judea de Galilea. Palabra del Señor. El texto que escuchamos en la primera lectura forma parte del tercer Isaías, porque el libro de Isaías está dividido en tres. Y este fue escrito en el siglo V antes de Jesucristo, el tercer Isaías, en el momento en que ya los judíos que habían estado cautivos en Babilonia habían regresado a la Tierra Santa. Sin embargo, era un momento muy difícil. Muchos de los desterrados no regresaron, sino que se quedaron en Babilonia y se asimilaron a la población de allá. Y los que regresaron se encontraron una ciudad, una situación muy difícil. Tuvieron que reconstruir el templo de Jerusalén y hubo muchas dificultades para esto. Tuvieron que reconstruir las murallas de Jerusalén. Veían que había mucha idolatría por doquier. Entonces estaban en una situación de mucho desaliento. Y he aquí que Dios, a través del profeta, presenta una promesa. Es muy importante, es como la frase central del tercer Isaías: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Además, promete el Señor que ya no iba a recordar lo pasado, o sea, las fallas, los pecados del pueblo. Las iba a olvidar de corazón. Y por último, promete una alegría muy grande para el pueblo de Israel. Y es que los profetas del Antiguo Testamento y también los evangelizadores del Nuevo Testamento siempre tienen que tener un mensaje de esperanza. Esto es fundamental.
No se puede nada más andar predicando de situaciones adversas, andar predicando sobre el pecado, sobre lo negativo, sino también, como le hace este profeta Isaías, da una esperanza muy fuerte para el pueblo. Y esto también lo podemos aplicar a nuestra vida en este tiempo de Cuaresma. El Señor quiere crear en nosotros algo nuevo, algo distinto, que haya una renovación espiritual, un cambio de mentalidad, una conversión. Y para eso nos ofrece el Señor su perdón, que Él no va a recordar nuestros pecados, porque en la doctrina católica, cuando hay la absolución, estos pecados desaparecen totalmente. Y eso es algo que nos debe motivar a seguir adelante. Hay personas que constantemente se acusan de pecados que ya habían dicho en el pasado, como que no tienen esa certeza del perdón y por eso una y otra vez lo andan diciendo, pero que hay que creer en ese perdón de Dios. Esto es fundamental para todos nosotros. Después, así como Dios promete la alegría para el pueblo de Israel, así también, como fruto de esa renovación interior a la que se nos invita en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos brinda una alegría muy grande, una alegría que no la puede dar el mundo. Una alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y ojalá la podamos experimentar, la podamos vivir todos, tanto en lo que resta de la Cuaresma, al sentirnos perdonados, reconciliados con Dios, como también en la Pascua, que es un tiempo de alegría por la resurrección del Señor. En el Evangelio vemos el segundo signo que Jesús realizó de acuerdo con el Evangelio de San Juan, porque Él no habla de milagros, sino de signos, diversos signos que nos van preparando, que van preparando al lector para aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, para creer en Él. Este segundo signo, igual que el primero, se realizó en Caná de Galilea y fue hecho a un funcionario real que probablemente no era judío. Vemos aquí cómo esa salvación que Jesús ofrece no se brinda solo para el pueblo de Israel, sino para todos, para todas las naciones, para todos los pueblos. Como todo buen padre, se preocupaba y estaba angustiado por su hijo enfermo. Y buscó todos los medios para que su hijo se restableciera. Oye que Jesús iba a venir a ese lugar donde él estaba, en Caná. Y entonces, aquí le pide a Jesús que fuera a curar a su hijo. Y como que nuestro Señor en un primer momento le da una respuesta difícil de entender: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Probablemente eso lo decía para algunos israelitas que estaban allí presentes. Pero también es una frase muy significativa para todos nosotros, que hay muchas personas que exigen a Dios milagros, signos, como que hacen una especie de compraventa con Dios. Si tú me das esto,
Entonces yo te voy a prometer esto otro, te voy a hacer una manda, te voy a responder de esta manera. Y si no me lo das, entonces ya me voy a alejar de la iglesia porque no me cumpliste. La religión, más que querer que Dios haga lo que nosotros necesitamos, nos debe transformar para que nosotros vivamos lo que Dios quiere, cumplamos la voluntad de Dios. Entonces, a este funcionario, nuestro Señor le dice: vete, tu hijo ya está sano. O sea, Jesús le pide que confíe en su palabra. Y este hombre así lo hace. No tiene nuestro Señor que ir hasta allá físicamente. Y se entera que cuando llega a donde estaba su hijo, él ya había sido curado, ya se había restablecido, precisamente en el momento que Jesús dijo, cuando él estaba muy grave. Incluso el funcionario le dice: ven a curar a mi hijo que se está muriendo. Y vemos una transformación en este hombre. Primero, de creer en el poder de Jesús, pasa a creer en Jesús, en la persona de Jesús. Y luego, no solamente creyó él, sino creyeron todos los de su casa. O sea, su experiencia de Dios la comunica a su familia y hace que todos los de su casa se adhieran a Jesús. Ojalá que aprendamos de ese hombre, que creamos en el poder de Jesús, que creamos en Jesús, que lo podamos comunicar a los que nos rodean. Esto es algo fundamental en nuestra vida, que hay personas que no comunican esa experiencia de Dios, no comunican la obra de Dios en sus vidas o en sus familias, y entonces impiden o ponen obstáculos de alguna manera a que la gracia siga actuando. Es importante, fundamental, que comuniquemos a los demás esa experiencia que tenemos de Dios, como lo hizo Juan Diego, quien después de su encuentro con la Santísima Virgen y de toda esa experiencia que él tuvo, estuvo todos los años de vida que el Señor le concedió después de las apariciones, que fueron 17, estuvo comunicando esa experiencia de Dios y de la Virgen aquí en el Tepeyac, a sus hermanos indígenas sobre todo. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de la iglesia penitente, y respondamos a cada petición diciendo: santifícanos, Señor, con tu sangre. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por nosotros mismos,
para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por los peregrinos de la familia Lincoln Castro, por sus necesidades e intenciones. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón, para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor.
Vamos a usar la plegaria eucarística de la reconciliación número 1. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Norberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, el humilde San Juan Diego y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de caos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, nos daremos el saludo de la paz con la mano. No nos daremos el saludo de la paz con la mano, sino una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la mano derecha consumirla
delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amen.
Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen, nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos esta semana de lunes a jueves a las 5 de la tarde a pláticas cuaresmales. Vengan a escuchar, vengan a vivir este momento fuerte, profundo, aprovechen todos los días, lunes, martes hasta el jueves a las 5. Y les recuerdo, este sábado es día 12 y como todos los días 12 tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como siempre a las 7 de la noche, próximo sábado, en la explanada del Bautisterio. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. Con la siguiente bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, imágenes, rosarios, escapularios, sus veladoras, y de bendecirlos a todos ustedes aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo, ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su anhelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Habló en los días.